Ya saben, entonces, acreditar la personalidad del individuo, acreditar la propiedad del terreno, desde luego un comprobante domiciliario y otra cosa muy importante, el registro de una cuenta. Que no venga acerca a traernos así mecanismos más estrictos y trabas para que nos den ese apoyo incentivo, porque se va a reventar a los campesinos, porque muchos productores ya vendieron su maíz con coyotes. ¿Por qué ustedes, que son los líderes, que son las autoridades en este campo, no gestionan programas para mejora del campesino? ¿Cuánto nos cuesta sembrar una hectárea de maíz? Para que luego nos vengan a dar una migaja y nos digan que el presidente es sensible al problema campesinado. ¿Ustedes piensan que es sensible? Después dijeron, señores, fuimos a México y tenemos tanto en la cuenta. Ahí está el dinero en la cuenta. Y ahora, para que nos pongas mes a medio, ¿sabes cuánto se está generando del interés de nosotros? Lo que hay en deuda. No tienes la imaginación, como dijo el compañero, porque estás atrás del escritorio, pero nosotros que estamos en el campo lo estamos viviendo. Ahora, nos dices tú, regla de operación, ¿qué se mencionó desde un principio? No es palabra. En la minuta que está grabado, está todavía sentado. Donde dijeron que la SDR iba a manejar folios y cuantas cosas. Ahora vienes con miles de pretextos. Tú estabas desde un principio en la reunión. Y hasta ahorita lo sigues. Y debes de sustentar esto. Porque acá, no creo que un compañero esté con ánimo de ir a su pueblo hasta que se solvente este problema.